cordiales hermanos en Cristo, bienvenidos a la Eucaristía de hoy. Estamos en domingo 5 de junio de 2022. Nos acompaña Monseñor Marcos Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca. Vamos a orar por las siguientes intenciones: por el eterno descanso de Wilson Torres Tapia, Etelvina Sigüenza, María Dolores Huiracocha, María Asunción Chicaiza, Erlinda Guzmán, Rigoberto Novillo, Cornelio Novillo, Rebeca Novillo, Camilo Novillo, Arturo Jara, Lolita González de Sempertegui, Claudio Sánchez, Jorge Bustos, Alberto y David Acosta, Manuel Jesús y Crucibre, Jorge Guerra, Joel Moreno, Teresa Cuenca, Fernando y Luz Delia Salas, Teresa Siccha, Vicente Peñalosa, María López, Juan Sari, Dolores Bermeo, Luis Torres, Luz María Reynoso, Dorinda García, José Morocho, Carlos y Marcelo Baculima, Guillermo y René Tapia, Victoria y Elvia Crespo, Estela Sarmiento, Luz César y Diego González, Luis Manuel, María y Julia Argudo, José Pilatuña, Ernesto Montenegro, Mario y Marco Coronel, Mariana Guerrero, Rosita Jácome, Rosita Barros, Aura Rodríguez, Aura Ordóñez, María Morales, Rosario Noroña, Olga Escobar, Mercedes Romero, Augusto Villegas, Luis Cabrera, Estela Garaycoa, Eladio Carriel, Gladys y Bolívar Valle, Blanca y Luz de Luca. Por la salud de Ernesto Delgado y Rosario Rodas, al cumplir 57 años de matrimonio, Montserrat Sandoval, Catita, Isaac e Isabel, Mercedes Cárdenas, Ricardo Carrasco, Rosa Tigre, familia Ortiz Sibri, Carmita Barreno, Carlos Fuentes, Cecibel Arellano, Mónica Moreno, Judith Castro, familia Siccha Torres, Ojeda Siccha, Ortiz Siccha, Plaza Siccha, Siccha Peralta, Cristian y Estefanía, Byron y Karina, Cecilia Machado, Vicente Flores, Gerardo García, Cecilia Carchi, Angelita Méndez, Manuel y Manuela Jácome, Nicolás Cabezas, Maite Almagro, Mariana Vera, familia Jiménez Vera, Ernesto Quintero, Gina González, Leonardo Yoay, señora Ruth Cecilia Guamán, Rosita Cabrera, Padre Ramiro Cristancho, Padre Geoffrey Astudillo y el Padre Salvador Rodríguez. En acción de gracias por Mariana Villarreal. También la Eucaristía de hoy ofrecemos de manera especial por el Ministerio Episcopal de Monseñor Gustavo Rosales, hasta ahora rector del Seminario Mayor de Cuenca, elegido por el Papa Francisco, obispo auxiliar de Guayaquil. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en la que conmemoramos la solemnidad de Pentecostés, que nos hace testigos de la venida del Espíritu Santo a la comunidad apostólica, después de 50 días de haber celebrado la resurrección de Jesús. No es como una fiesta independiente, sino la culminación y plenitud de la Pascua, que este mismo Espíritu nos mueva a celebrar con gozo esta solemnidad. Cantamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu,
ti, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza también ahora en el corazón de tus fieles aquellas maravillas
que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas resaltan de forma especial el don del Espíritu Santo a la Iglesia para que continúe la misión de Jesús en el mundo. Con la venida del Espíritu Santo, la Pascua alcanza su culmen y plenitud. De este modo, Dios da cumplimiento a las promesas de salvación realizadas por medio de los profetas. El Salmo nos invita a entender este momento como una nueva creación. Y Pablo, por su parte, nos recuerda que la acción del Espíritu se manifiesta de múltiples maneras, pero todas ellas son para el bien de la comunidad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto, y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto, en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía,
Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todos en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no, esclavos libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el día de Pentecostés se cumple la promesa que Jesús hizo a los discípulos antes de subir al cielo. Voy a enviarles a un abogado, al Consolador, aquel que les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Es la fiesta que hoy celebramos en toda la iglesia, culminando ya este tiempo de Pascua, 50 días celebrando la gloriosa resurrección de Jesús, 50 días de acción de gracias. Y el Señor nos da hoy este regalo, el Espíritu Santo. Pero resulta que esto no sucedió una sola vez. Esto sucede siempre en la iglesia. El Espíritu Santo viene, está con nosotros, nos acompaña, nos santifica, nos ilumina. Es constante la venida del Espíritu a la iglesia. Por eso, hoy nosotros damos gracias a Dios, porque ha querido venir y habitar en nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de los discípulos? ¿Cuál es su obra? El Espíritu Santo, según lo dijo el mismo Jesús, viene para enseñarnos. Viene para enseñarnos la verdad que libera. Viene para enseñarnos el camino que conduce al cielo. Y ese camino es el mismo Jesús. Esta es obra del Espíritu Santo. Él viene también a recordarnos todo lo que Jesús nos dijo, todo lo que Él enseñó, su doctrina, su palabra, a recordarnos el gran mandamiento del amor, a recordarnos que Dios es nuestro Padre y que nosotros debemos vivir como hermanos. Viene a recordarnos las enseñanzas del Maestro, pero no solamente la enseñanza es teoría, es vida. Es este estilo de vida que Jesús nos trajo y que el Espíritu Santo nos recuerda siempre. ¿Cómo debemos vivir los cristianos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra vocación y nuestra misión? El Espíritu Santo viene también a enseñarnos a hablar, sí, a hablar con Dios y a hablar con nuestros hermanos. Viene para enseñarnos a dirigirnos como corresponde a Dios nuestro Padre. Viene a enseñarnos el credo, la fe que nos debe iluminar y guiar en nuestra vida. El Espíritu Santo viene para que aprendamos a escuchar a Dios con atención, pero también a escuchar al prójimo, y que de esa escucha atenta surja el diálogo, un diálogo fructífero, atento. Ese diálogo con Dios se llama oración, y es el diálogo que luego debemos también intensificar con el prójimo. Vivimos hoy en un mundo sordo, donde no escuchamos la voz de Dios, ni queremos escucharnos entre nosotros, donde lo que buscamos es imponer nuestros criterios, nuestra palabra, con gritos y muchas veces con violencia. Pues el Espíritu Santo viene a enseñarnos a escuchar y a hablar correctamente, hablar con Dios, escucharlo a Él y hablar y escuchar también a nuestros hermanos, a la gente que está a nuestro alrededor. El Espíritu Santo viene porque quiere que seamos valientes, que no nos quedemos encerrados en nuestro mundo, en nuestros vicios, en nuestros problemas. Viene para darnos ese espíritu de libertad propio de los hijos de Dios, esa valentía que hizo a los apóstoles intrépidos, difusores de la fe.
valientes propagadores del Evangelio. Y ese gran milagro sucedió justamente el día de Pentecostés. Ellos estaban con las puertas cerradas, llenos de miedo, pero llega el Espíritu Santo, los ilumina, los fortalece y todo cambia. Esos hombres tímidos que no querían hablar en público, que no querían salir, terminan siendo los más valientes, los más intrépidos, audaces, capaces de irse por el mundo entero a anunciar la buena nueva. Esa es obra del Espíritu Santo. Es el milagro que realiza en aquellos que son dóciles a sus inspiraciones. Viene pues hoy a liberarnos, a darnos ese espíritu profético que todos necesitamos. Queridos hermanos, la obra del Espíritu es constante en la Iglesia. No ha terminado. Él sigue presente. La fuerza de Dios, la gracia de Dios está con nosotros. Por eso debemos invocarlo todos los días. No puede seguir siendo para nosotros el Dios desconocido. Tenemos que saber pedir su presencia, así como lo hicieron la Virgen María y los apóstoles. Justamente en un ambiente de oración llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban ellos reunidos, estaban orando, estaban encomendándose a Dios cuando llega el Paráclito. Pues esa experiencia debemos vivirla nosotros hoy en la Iglesia. Saber pedir, saber esperar, hacer silencio para que hable Dios, para que venga a nuestros corazones, ilumine y transforme nuestras vidas. Pero esta plegaria debemos realizarla muy unidos, porque somos hermanos, porque somos iglesia, somos una familia. Y debemos hacerla unidos entre nosotros y unidos a la Virgen María, nuestra Madre, como lo hicieron los apóstoles. Ella estaba allí, junto a los discípulos de su Hijo. Pues hoy también a la Virgen María, nuestra Madre, esposa del Espíritu Santo, le pedimos que nos enseñe a pedir, que nos enseñe a escuchar, que nos enseñe a esperar al Espíritu Prometido. Que ella nos ayude a invocarlo todos los días y a ponernos en sus manos. Hoy necesitamos el Espíritu Santo, ese Espíritu que trae la paz a nuestros corazones y al mundo entero. Y precisamente es el saludo con el que Jesús resucitado se dirige a los apóstoles. La paz esté con ustedes, no como la da el mundo. Les doy mi paz, pues esa paz de Dios nosotros hoy necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad. Son tantas las noticias que nos hablan de violencia, de guerra y de destrucción en muchas partes del mundo. Y especialmente en nuestro país, en nuestras ciudades, los índices de violencia han subido tremendamente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos realizar nosotros ante una realidad tan dura como esta? Sí, debemos ayudarnos, debemos conversar, debemos buscar las seguridades respectivas, pero ante todo debemos pedir a Dios. Debemos pedir la paz de Dios, esa paz que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Aprovechemos pues esta gran fiesta del Espíritu Santo para pedir a Dios paz y libertad, paz para nuestros pueblos, para nuestras familias, para este mundo que se ha olvidado de Dios, que no escucha la voz del Espíritu Santo. Que seamos dóciles pues al Espíritu Prometido y que con María imploremos todos los días su presencia entre nosotros. Así sea. Creo, Señor, yo creo. Creo, Señor, yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, yo creo. Creo en Jesucristo.
Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Creo, Señor, yo creo. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra Madre. Creo, Señor, yo creo. Hermanos, guiados por el Espíritu Santo, pidamos a Dios por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada intención respondamos. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Por la Iglesia, comunidad convocada por el Espíritu Santo para que, fortalecida y conducida por él, sea signo de comunión y continúe con valentía la misión de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Por nuestros gobernantes, para que se dejen guiar por la luz del Espíritu de Dios y se pongan al servicio de los pueblos buscando caminos de justicia, paz, dignidad y fraternidad. Roguemos al Señor. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Por quienes sufren las diferentes embates de la vida, para que con la fuerza del Espíritu Santo se mantengan firmes, como María al pie de la cruz, dando testimonio de amor de Dios. Roguemos al Señor. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Por los jóvenes que han celebrado el sacramento de la confirmación, para que el Espíritu Santo les ayude a permanecer unidos a Cristo y puedan vivir y anunciar la novedad del Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Por nosotros, que en comunidad celebremos el don del Espíritu Santo, para que, renovados por su gracia, continuemos la obra de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. Padre, renuévanos con la gracia de tu Espíritu. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado y ayúdanos a ser fieles mensajeros de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor. Por el pan y por el vino que nos das con tanto amor, y por habernos reunido, bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta abundante fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Febres Cordero, el Beato Emilio Moscoso y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, a mi obispo auxiliar José Bolívar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
espíritu de santidad. Yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Yo te abrazo y me uno eternamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Eres la alegría, fuego de la iglesia, pon en nuestros ojos la mirada del Señor. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don divino del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual, acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de los discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones
y los llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su luz. Amén. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En el cielo un jardín, de rosas de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti, en tu pecho se anida, pues es hermoso jardín, es tu Virgen María.